Luego de los incendios forestales que fueron catalogados como históricos y devastadores en Nuevo México, los afectados de Hermit's Peak, Calf Canyon, ahora pueden enviar un formulario de notificaciones de pérdidas. Y presten mucha atención porque esta ayuda es diferente al apoyo que recibieron durante el siniestro, ya que este nuevo financiamiento de FEMA es una compensación por las pérdidas que sufrieron. Es Luis Apodaca quien nos amplía. Este incendio ha sido uno de los momentos más difíciles de mi vida por el nivel de destrucción que vi en mi comunidad. Casas destruidas, inundaciones y agua contaminada son algunas de las secuelas que el incendio Calf Canyon Hermit's Peak, el siniestro más destructivo en la historia de Nuevo México, ha dejado. Como líder de la comunidad, fue muy duro darle la noticia a nuestra gente que el fuego iba a seguir avanzando y que el pronóstico indicaba que muchos hogares iban a ser destruidos. Se estima que más de 340 mil acres fueron arrasados y cientos de hogares destruidos por el voraz fuego. Cuando ellos hablan de values, como estructuras y propiedades perdidas, nosotros pensábamos y víamos como la pérdida de nuestros hogares, parte de nuestras vidas, nuestros recuerdos y los lugares donde crecimos y donde criamos a nuestros hijos. Después de meses de espera, los residentes afectados ya pueden recibir compensación por las pérdidas que sufrieron, luego de que el Congreso aprobara en septiembre una resolución que incluye la Ley de Asistencia para Incendios de Hermit's Peak. Desde ya, las personas que sufrieron pérdidas por este incendio pueden enviar un formulario de notificación de pérdida o el Notice de Loss Form. FEMA espera comenzar a comunicarse a principios del 2023 con estas personas que enviaron sus formularios para ser compensados. Es importante saber que estos fondos son diferentes a la ayuda que se distribuyó inicialmente. Este nuevo financiamiento de FEMA es una compensación real en dólares para las pérdidas que sufrieron los residentes afectados por el incendio. Para poder obtener esta compensación, debe llenar un formulario que se encuentra en la página de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y mandarlo al correo o dirección que aparece en su pantalla. Es clave que las personas reúnan los documentos de su propiedad, como el título de propiedad, prueba de propiedad, recibos de compra de muebles y otros artículos perdidos. Recuerde que es elegible para esta compensación incluso si ya recibió fondos de asistencia de FEMA. Reportando Luis Apodaca, Noticias Univisión.